Hoy nos vamos de viaje a un lugar muy especial. La región de los Yungas de La Paz, Bolivia. Existen varias razones por las cuales los Yungas es tan especial. Sus montañas, sus bosques, sus ríos, su coca, como a flor de primavera de un jardín terrenal, su café, levantando polleras, viene el viento invernal, su gente, levantando polleras, viene el viento invernal, el capullo es una bolsa. Pero sobre todo, por sus mariposas. Alrededor del mundo, la gente siempre amaba a las mariposas. Se visten como ellas, las dibujan, hacen adornos, hacen jardines para ellas y las estudian. Viento que le cautivas, que le has de marchitar. Las mariposas de los Yungas son particularmente importantes porque en esta región todavía existe una de las más grandes poblaciones de mariposas del mundo. Aquí podemos ver cuántas especies identificadas de mariposas habitan nuestro planeta. 100 especies en Inglaterra, 110 en Finlandia, 297 en Senegal, 320 en Japón, 340 en los Estados Unidos, 660 en Sudáfrica, 1251 en Costa Rica y 1500 especies de mariposas en los Yungas de Bolivia. Los Yungas son una ecorregión de alta riqueza y alto endemismo dentro del grupo de mariposas diurnas y actualmente se estima que existe alrededor de 1500 especies dentro de esta ecorregión. Las mariposas son muy importantes dentro del ecosistema ya que son considerados como insectos polinizadores y también son considerados como insectos bioindicadores del estado de salud de los ecosistemas. Es decir, si hay pocas mariposas, significa que el estado de salud del ecosistema está mal. La región de los Yungas está cambiando con rapidez. A pesar de lo mucho que nos gustan las mariposas, un gran número de ellas están ahora en peligro de extinción. Cuando quemamos nuestros bosques, usamos pesticidas tóxicos y contaminamos el medio ambiente, podemos destruir la vida de las mariposas y la de muchas otras criaturas. Lamentablemente hay cada vez más problemas de conservación, ya que hay cada vez más cultivos, más fuegos y más uso de agroquímicos. Por lo tanto, deberíamos trabajar juntos en la conservación de estas especies para lograr a largo plazo que estas especies sobreviven, porque donde hay mariposas, hay agua.
Chulumani, una población al sur de los Yungas con más de 3.000 habitantes y reconocida por ser un verdadero paraíso de mariposas. Aquí, el Jardín de Biodiversidad y Museo Taraparí organiza visitas anuales de niños de las escuelas de comunidades vecinas para que exploren el museo y su jardín de mariposas. Soy administradora de Taraparí, pero también estoy en la parte logística, es decir, guiando a los niños, enseñándoles todo lo que es medio ambiente, todo lo que tenemos en el museo. Por ejemplo, en este año estamos con lo que es las mariposas, que son muy famosas en el lugar, y les estamos enseñando a los niños de dónde las hemos colectado, porque si hablamos de las mariposas, ellas están en un lugar diferente, en una planta diferente, y requieren de todas las plantitas. Se ha visto que en los Yungas, haciendo encuestas a personas mayores, por ejemplo, que antes había bastantes mariposas, y hasta hoy está disminuyendo la cantidad de mariposas. Es por eso que estamos como queriendo preservar y motivar, incentivar a los niños, empezando de los niños, ya que ellos son el futuro, ¿no? Mediante programas de radio, el pintado de murales y otras actividades didácticas, Taraparí está ayudando a que los estudiantes y agricultores de la región aprecien y cuiden a estos coloridos seres que embellecen las verdes colinas de la región. Trabajamos un equipo de casi 10 personas aquí en la radio. Hace 34 años funciona esta emisora de servicio social a la comunidad yungueña, ¿no? El tema de medio ambiente es pilar fundamental para nuestra emisora. Hemos hecho un trabajo conjunto con Taraparí que creemos importante el logro, y se ha plasmado tan lindo en las paredes en Chulumani que para mí, cuando bajo y veo tanto colorido, emana alegría y vida también, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. Le hemos pescado pintando para Radio Yungas. Están escuchando en Ori sus Yungas. ¡Qué bella obra! Aquí está nuestra cultura, nuestra raza y la temática mariposa. Hola, buenos días. Mi nombre es José Nacho Vargas. Soy chileno y he venido acá a Chulumani a pintar este mural. Cuando han escuchado por la radio, la gente querían conocerle a Nacho también, ¿no? Entonces, cuando hemos ido pintando las calles, Él es, decía, ¿no? Entonces una cosa es por la radio y otra cosa es verlo, ¿no? Al principio también la gente no entendía, ¿no? Del pintar mi pared, así, ¿no? Entonces medio que cuando le explicábamos, ya también lo querían llevar el mismo día a todas partes, ¿no? Han tenido que extender la jornada durante 2 días. Les vi a los niños contentos, felices pintando, y expresan su creatividad también de ellos, los colores que les gusta. Por eso también les he llamado a los niños para que los pinten. Las guaguas nos han enseñado a nosotros eso, ¿no? De que donde hay mariposas, hay agua. Entonces las mariposas, reitero, son termómetros para nosotros. La ausencia de las mariposas en las comunidades ya nos debería preocupar. Y creo que si seguimos trabajando en este tema, podemos rescatar algunas especies aquí en los Yungas. Nuestra famosa azulejo, por ejemplo, que es símbolo de los yungueños. Esta, justamente esta que es el azulejo, que es una belleza de mariposa, todos sus colores, el tamaño que tiene. Y ya no se ve, o sea, no las encuentras fácilmente como antes en algún charquito. Había una la concha, era una plateada de ambos lados. Bueno, generalmente todas las mariposas son lindas, porque cada mariposa tiene sus encantos, sus colores tan alegres que tiene. Como aquí vemos ahora las pinturas, muy bonitas mariposas. Había la azul, había la stronger, había tanta variedad de mariposas. Ya no hay agua, ya no hay árboles, o sea, todo están talando, todo está quedando árido. Ni las aves ya tienen árboles donde hacer sus nidos, con decir que vienen aquí a mi casa a hacer sus nidos. Porque han talado los de la gente del campo los árboles, y en vez de poner fruta, otros árboles que puedan reemplazar el polen que ofrecen a las mariposas, las han talado y han puesto coca.
también es importante, ¿qué les había dicho? No usar químicos. Ya, aparte de no usar químicos, ¿qué más es importante? Cuando llegamos a la coca ecológica, los niños saben mucho, porque en Yungas hay bastante coca, entonces hacemos, interactuamos, ellos también nos enseñan a nosotros y nosotros les enseñamos a ellos. Para ganar platita es la coca. Nosotros a la coca no usamos químicos porque queremos que sea algo natural y bueno para nuestra salud, porque hay otros que bolean y les debe gustar. Es mejor tener alrededor frutas como por ejemplo las naranjas, las limas, las uvas, las papayas y muchas frutas más. Los Yungas de La Paz es una región única. Es necesario colaborar y trabajar juntos para cuidar el agua y conservar nuestros bosques y flores. No se tala porque los árboles son las casas de muchos animales que ahí pueden poner sus huevos o hacer sus nidos. Porque todos podemos coexistir en los Yungas, el paraíso de las mariposas. Para que fluyan los ríos mejor, esta canción. Mama Ojlo, ¿qué le ha pasado a mi corazón? Solo noche veo alrededor. ¿Qué pasó? Mama Ojlo, solo te ilumina, me ilumina a mí. En la noche me voy a recostar buscando y dime mi cerro dónde se me fue. Con agua se me llenó. Será llanto. Y dime mi cerro dónde se me fue. Me como con agua se me llenó. Será llanto. Tata Inti. Esconderte a ti.